El abogado John Díaz Carpio, quien cuenta con una gran trayectoria profesional, es uno de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. El Consejo Superior acaba de habilitar el proceso de la elección o designación de rector de la Universidad Popular del Cesar. Y en este proceso quedamos habilitados los candidatos que en su oportunidad veníamos aspirando. Entre esos el suscrito John Jairo Díaz Carpio, que ha entendido que la universidad necesita de manera urgente la posibilidad de que podamos avanzar en temas importantes, que por todo este tema de contingencias que ha tenido la universidad, convulsiones, ha atravesado por una crisis sin precedentes en la historia de la universidad. La universidad ha tenido una gran cantidad de rectores encargados, tenemos rato que no tenemos un rector en propiedad que pueda demorar con una vocación de gobernabilidad, y la universidad hoy está manga por hombro, como dicen por ahí. Entonces necesitamos que la universidad avancemos con un rector que conozca la universidad, con una persona que pueda ponerle orden y que entienda que lo de la universidad no es el punto de llegada a algo, es un punto de partida para construir la universidad que queremos. Atender urgentemente temas de acreditación institucional, atender urgentemente toda la política financiera de la universidad, los procesos financieros. Hoy estamos por encima de la segunda quincena del mes de febrero y a los docentes no le pagan la liquidación, y los docentes son de alguna manera la columna vertebral después de los estudiantes y la vida de la Universidad Popular de Cesar. Y entonces estas cosas que se vienen presentando, todo lo que sufrieron los docentes el semestre pasado, pagos de manera extemporánea, sin liquidación, sin condiciones prestacionales, digamos abuso de algunos rectores que pues llegaba un rector encargado y pues sacaba una gran cantidad de docentes y que le han generado problemas serios a la universidad. Además de ello, tenemos los procesos de acreditación, digamos, estancados. Se hace necesario no solamente elegir un rector, sino elegir un buen rector. Por eso nosotros continuamos con esa gesta de recuperación de la universidad, de la transformación de la universidad, partiendo de que ya conocemos la universidad, ya estuvimos un tiempo en la universidad como vicerrector y pudimos mejorar en un tiempo récord todos los procesos de la universidad. Cuando John Jairo Díaz Carpio llegó a la vicerrectoría administrativa, febrero del año 2017, la universidad se encontraba intervenida por el Ministerio de Educación Nacional, y a escasos 5 meses ya habíamos levantado esa intervención cuando estuve en la vicerrectoría al lado del doctor Carlos Oñate Gómez. Eso queremos en la universidad, una universidad que responda a las necesidades de la región, pero que sobre todo le apunte a la acreditación. Se está quedando rezagada la universidad en la costa. Tenemos que ya la Universidad de Córdoba se acreditó institucionalmente, que la Universidad Magdalena ya venía acreditada institucionalmente, que la Universidad de La Guajira, por Dios, ya está en ese proceso de acreditación, y nosotros todavía en situaciones graves como por ejemplo el cierre de uno de nuestros programas. John Jairo Díaz Carpio es abogado, especialista en derecho administrativo, especialista en instituciones jurídico-procesales, magíster en derecho, conciliador y árbitro, y además de eso con una carrera docente de más de 10 años en la actividad, profesor de posgrados como de la Universidad Popular, como de la Andina, como de la Universidad UDES, inclusive ya nos programaron para dictar clases en posgrado en la mejor universidad del país, que es la Universidad Nacional de Colombia, además que es pública. Entonces, en ese sentido tenemos la experiencia suficiente, he sido además vicerrector, como ya lo venía notando. El tema de la matrícula está pasando por una coyuntura interesante. A partir de la pandemia se descubrió algo que yo venía diciendo desde la campaña en el año 2019, es que el Estado puede cubrir la matrícula de los estudiantes por ser la universidad pública. Ya se acaba de demostrar, se acaba de crear una política pública de matrícula cero. Lo que hay es que articular este tema con los fondos del orden territorial, tener esa matrícula cero ya sin tanta tramitología, que los estudiantes accedan libremente a esa matrícula cero y que podamos dar una educación gratis y con calidad, como lo hacen la mayoría de los estados en el mundo que tienen una política pública seria de educación superior. ¿Y cuándo se elige? En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.